presidente de la Generalitat Quim Torra, ha reivindicado este miércoles o direito à la autodeterminação del Valle de Arán, L. Rida, Y. Ha apostado por seguir trabalhando por la preservação de la lengua aranesa. Torra ha presidido o acto institucional de la Fiesta de Arán, que este é o comemorar o 30 aniversário de la recuperación e de la institución del Consejo General del Arán. É o presidente de la Generalitat que ha presidido o acto em Viela, Leida, junto com o ex-síndico de Arán, Frank S. Xavier Boya, ha reafirmado o compromisso de Catalunha com o reconhecimento de la realidade nacional del Arán y su derecho a la autodeterminación, informa F. Em este sentido, ha-se alado que Catalunha quiere ser garante de la libertad y la democracia, como unos valores muy preciados, la preservación de los cuellos no nos cansaremos nunca de reivindicar, ha remachado. Em um discurso em Catalunha NY Arán S, Torra ha assegurado que Catalunha aboga por la protección y la difusión de la lengua del Valle de Arán. Se salvamos el Arán S, seguro que salvaremos el Catalunha N, ha-se alado el presidente, ao considerar que se trata de la misma luta compartida. Por sua parte, Boya ha alertado de que de ano sirvem las palabras y las buenas intenciones, y em este sentido ha urgido ao governo a actuar em favor del Arán, sobretudo em la protección de la lengua aranesa. El alma de nuestro país reside em nuestra lengua, muerta la lengua, muerto el país, ha sentenciado el síndico. El acto ha servido para homenagear a los servicios sanitarios, sociales y de emergencia que han trabajado para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y para recordar también a las víctimas. Asimismo, Boya ha recordado la pérdida de algumas personalidades muy vinculadas com esta tierra, entre elas el MC Cupal Don S. que muri de cesser el passado 9 de junho. Também em La Voz é o Pepe da Guiganara las Galegas doblando em votos ao PSDG, que se cita em empate técnico com el BNG La Voz de Galicia Gonzalo Berro La Guardia Civil de A Vigilar las Carreteras Galegas com las Nuevas Furgonetas Camufladas La Voz de Galicia Jos Manuel Pan Pablo Albor N. Soy Homosexual La Voz de Galicia Marte N. Bastos conoce toda nuestra oferta de newsletters hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas modamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio, Accede.